avances un día más en el descubrimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento de los diseños del Padre Celestial para sus hijos. En este día estaremos estudiando algo muy especial, algo que debería ser una prioridad para todo hijo de Dios y de manera particular para estas personas que están empezando en la fe, que hace poco han conocido o han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Estaré hablando respecto al bautismo en agua. Y la dinámica del día de hoy va a ser bastante sencilla. Quiero plantear unas preguntas y contestarlas de tal manera que podamos resolver esas inquietudes que son comunes, que de alguna manera es como la constante de las preguntas que tienen los nuevos creyentes y, ¿por qué no?, en algunos casos, personas que tienen muchos años en la fe y que aún no han podido comprender o no se les ha enseñado claramente el qué y el por qué es el bautismo y por qué se hace el bautismo. Así que vamos directamente al desarrollo de la enseñanza del día de hoy. La primera pregunta que quiero plantear es ¿por qué debemos hacerlo? La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. Jesús lo ordenó. Y esto debería ser totalmente suficiente para nosotros. Si nuestro Señor y nuestro Salvador dijo que deberíamos hacerlo, pues deberíamos simplemente obedecer. A pesar de eso, para algunas personas, y lo vamos a ver un poco más adelante, no es algo así de sencillo. Mateo 28, 18 al 20 dice lo siguiente: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Verso 20: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Así que es muy sencillo. El primer acto de obediencia que se le debe enseñar a un nuevo creyente es bautizarse en agua. Y punto, no necesito profundizar mucho más. Jesús lo mandó, Jesús lo estableció, y si tú has tomado verdaderamente la decisión de hacer de Él tu Señor y tu Salvador, deberías entonces bautizarte en agua. El punto número dos es ¿por qué razón las personas no se bautizan? Y quiero comentar con ustedes por lo menos cuatro razones que yo he visto que son comunes para muchas personas. Número uno, porque la iglesia no se lo ha enseñado. Y esto lamentablemente es una realidad. Creo que muchas congregaciones se han dedicado simplemente al tema de vayan y hagan discípulos y enséñales a obedecer, pero esa orden que está ahí en la mitad de bautizarlos, al parecer no es como muy trascendente, o por lo menos es la sensación que se tiene en el ambiente. Pero necesitamos comprender que en la mitad de esa gran comisión existe precisamente una orden específica de realizar el bautismo. Así que posiblemente tú mismo no lo has hecho porque no se te ha enseñado. Número dos, hay personas que por la tradición no lo hacen. ¿A qué me refiero? Algunas personas pasaron por este rito de la Iglesia Católica cuando eran bebés y allí entonces fueron mojados o se les roció agua y entonces piensan que ya no tienen necesidad de bautizarse. Pero necesito hacer énfasis en algo. Es posible que no tengas el entendimiento bíblico de lo que verdaderamente significa el bautizo. Es decir, posiblemente si tú eres de este tipo de personas, has sido bautizado por la tradición, mas no has sido bautizado bíblicamente y con el entendimiento. ¿Por qué razón? Porque está supuesto hacer algo voluntario. Está supuesto que tú tengas la conciencia, el entendimiento y la razón para entonces decir, ok, quiero responder, quiero contestar con mi obediencia a la orden de Jesús. El punto número tres, que también lamentablemente es muy frecuente, es simplemente por orgullo. Hay personas que dicen, yo ya me bauticé, no necesito bautizarme, no tengo necesidad de hacerlo, no quiero hacerlo. O también he encontrado algunas que tienen una razón mucho más simple y frívola, pudiera decir. No quieren ser vistos mojados por otras personas o dicen a mí quién me va a meter y si me ahogo y si trago agua. Cosas tan, perdón que lo diga de esta manera, tan simples, tan poco importantes que han causado que las personas no obedezcan a este mandato de Jesús. Y el punto número cuatro
En por qué las personas no se bautizan, yo creo que es el siguiente, y es porque no han concluido o no han llegado a entender la dimensión de lo que significa esta ceremonia, ni qué debe pasar en la vida, ni por qué yo lo debo hacer. ¿A dónde voy con esto? Es factible que estas personas sean simpatizantes de Jesús, pero de alguna manera no sé si son cristianos. ¿Y a dónde voy con esto? Que si en tu corazón se manifiesta desobediencia en este tipo de cosas tan sencillas, la pregunta es, ¿qué sucederá entonces cuando Jesús te mande a hacer cosas que van a requerir de mucha mayor obediencia, de mucho mayor sacrificio, de mucho mayor esfuerzo? Entonces, ese es el punto número cuatro. Es factible que estas personas no hayan tenido un encuentro verdadero, real, profundo con Jesús. No soy nadie para juzgarlo, pero simplemente quiero tratar de generar estas preguntas y, si ese es tu caso, que puedas indagar en tu corazón. La pregunta número tres: ¿qué es el bautismo? Es una ceremonia por la cual una persona es sumergida en agua, y aquí empezamos a hacer énfasis en algunas cosas importantes. Entonces, esta persona es sumergida en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este tema de ser sumergido? Porque cuando vamos al original, al mandato de Jesús, encontramos la palabra baptizo, que al traducirla no tiene ningún otro significado sino sumergir. La Biblia en el original no habla de esparcir o de rociar o de mojar un poquitito, sino habla de ser sumergido. Y cuando entremos a estudiar qué significa el bautizo, posiblemente lo vas a comprender de una mejor manera. Jesús mismo, en el instante en que se bautizó, nos da una referencia clara de que tiene que ser un proceso por ir a las aguas, o de ir a las aguas y ser sumergido. Mateo 3:16 dice: Jesús, después del bautismo, mientras salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Así que hago mucho énfasis en el tema de que para verdaderamente cumplir con el mandato bíblico que Jesús dejó a sus discípulos, debe ser sumergido en el agua. ¿Cuál es el propósito? Pregunta número cuatro. Simplemente es declarar públicamente tu fe y obediencia en Jesús. Y aquí voy a hacer énfasis en algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque el bautizo lo que muestra, o la ilustración que nos trae, es una imagen perfecta de lo que sucedió contigo en el instante en el que te encontraste con Jesús. Lo pudiera decir de esta manera: el bautismo es una imagen física de una realidad espiritual. Mire, mire cómo se refirió Jesús al bautizo. Lucas 12:50 dice: él estaba camino a Jerusalén para sufrir todo este proceso de humillación, de ser torturado, literalmente morir y obviamente después resucitar. Mire lo que Jesús le dice a los discípulos, Lucas 12:50. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Aquí Jesús no estaba hablando simplemente de ir al agua. Ya era el instante en el cual él iba a Jerusalén, iba a morir. Él sabía que iba a morir, y de eso estaba hablando, de ese bautismo estaba hablando. Colosenses 2:12 nos lo muestra de una manera muy especial. Dice: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Aquí empezamos a entender por qué razón entonces es que la persona tiene que ser sumergida en el agua. Dice: cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y también con Él resucitados para vivir una vida nueva. Eso entonces es lo que significa el instante en el que tú sales de las aguas, la resurrección de Jesucristo también, y tu resurrección a una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Al hacer un poco más de énfasis en este punto, quiero que me acompañen a Romanos 6, 3 y 4. Dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte,
a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, no simplemente es una pequeña ceremonia, no simplemente es algo que se le ocurrió al pastor o a los líderes. Este es un instante en el que tú, públicamente, ya siendo grande, quieres decirle al mundo, ok, he tomado una decisión, voy a seguir a Cristo, voy a ser de Él mi Señor, mi Salvador. Y lo primero que quiero hacer es que voy a ir a ser bautizado. ¿Por qué razón? Porque voy a morir a mi vieja vida, a mi vieja manera de hacer las cosas, para entonces resucitar a lo que algunas Biblias llaman una novedad de vida, a una nueva vida, una vida donde Él es el centro, donde Él es el Señor, donde Él está entronado. Así que no tan solo, una vez más, lo reitero, es una ceremonia cualquiera, es una declaración pública muy grande. Y podemos concluir que Jesús estaba, si lo pudiera decir de esta manera, interesado en ver si estas personas que estaban tomando una decisión por Él estaban también acompañando esa decisión con algunas obras específicas y alguna demostración o algún testimonio de esa decisión que habían tomado. La quinta pregunta que deseo plantear en este día es la siguiente. ¿Debo ser bautizado para ser salvo? Esta es una pregunta muy común. Es más, hay algunas discrepancias que se tienen entre ciertas iglesias porque algunas afirman sí, definitivamente tiene que ser la persona bautizada, es decir, aparte de creer en Jesús, debe ser bautizada, mientras que hay otras posiciones que son diferentes. En el caso nuestro, y más que el caso nuestro, pensaría yo que en el sustento bíblico no se requiere añadirle a la obra de Jesús también el bautismo para que entonces tú seas salvo. Efesios 8 o 2, 8 al 9 nos dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ojo, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La traducción más popular, o por lo menos la que más se conoce, dice, ustedes fueron salvos por medio de la fe, porque es un regalo de Dios, no es por medio de las obras, para que nadie se jacte, para que nadie pueda decir, tiene que ver conmigo. Pero de igual manera, la Biblia hace una referencia clara que la fe sin obras es totalmente muerta. Mire, Santiago 2:26 dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces es muy importante que entendamos que a la obra de Jesucristo no hay que añadirle absolutamente nada para tener nuestra seguridad, nuestra certeza de salvación. Pero de la misma manera necesito ser totalmente enfático. ¿Qué impide que tú obedezcas este mandato de Jesús si precisamente lo estableció como una señal, como una muestra de tu decisión por Él? Esa sería la pregunta. Entonces, me gusta mucho e incluí este versículo. ¿Por qué razón? Porque Santiago nos está diciendo, está bien que ustedes crean, pero a esa fe ustedes tienen que acompañarla con obras, con hechos, con evidencias de que verdaderamente ustedes tomaron esa decisión por Jesús. La pregunta número 6 que deseo plantear en este día es, ¿cuándo debo bautizarme? Y también aquí la respuesta es bastante sencilla. Deberías bautizarte lo más cercano al tiempo en el que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, una de las primeras cosas, si no la primera cosa que deberías hacer en el instante o después de haber recibido a Jesús es bautizarte. Algo que quiero enfatizar es que el bautismo no es un tema de entendimiento, sino es un tema de obediencia. Pero de igual manera, nosotros no queremos simplemente que las personas de una manera emocional se sumerjan en el agua o se mojen, pudiera decirlo, porque no va a tener ningún tipo de efecto en ellos. Ojo, no efecto para salvación, sino efecto en ellos, efecto en las personas a su alrededor. ¿Por qué digo esto? De nuevo, porque esta es una muestra de tu fe pública. Debería entonces existir una urgencia para nosotros decir, ¿sabes algo? Adicional a mi decisión para recibir a Jesús como Señor y Salvador,
Quiero demostrar públicamente que yo verdaderamente estoy comprometido. Mire esto. En Hechos 22, 16, Pablo cree en Jesucristo e inmediatamente es bautizado. En Hechos 10, 47, Cornelio con toda su familia cree en Jesucristo e inmediatamente es bautizado. Es más, él tiene un encuentro muy especial porque antes inclusive de ser bautizado en el agua, ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo y habían hablado en lenguas. En Hechos 16, 33, el carcelero cree y es bautizado con toda su familia. Lo es bautizado en la madrugada. Los apóstoles estaban, me imagino yo, llenos de moretones, porque este mismo hombre los había encarcelado y los había maltratado, pero después de un terremoto, este hombre cree en Jesucristo y ellos inmediatamente lo bautizan. En Hechos 19:5, esta es una escritura que quisiera invitar a que usted lo lea y de manera especial que lo lean estas personas que, no sé, fueron bautizados en la fe católica cuando eran pequeños. ¿Por qué razón? Porque aquí esta gente, Pablo se encuentra con ellos y les dicen, ok, la Biblia, algo importante, la Biblia dice que se encuentra con unos discípulos. Pablo les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? La respuesta es impresionante. Dicen, no, nadie nos ha hablado del Espíritu Santo. Pablo les hace otra pregunta, ¿en qué bautismo entonces ustedes fueron bautizados? Ellos les dicen, bueno, nos bautizaron en el bautismo de Juan. ¿A qué se refiere? El bautismo del arrepentimiento de las obras. Ese bautismo precisamente que Jesús realizó también. Y entonces allí Pablo les enseña, les explica la dimensión y la verdad de lo que ellos tienen que realizar. Como consecuencia, entonces ellos creen y Pablo lo primero que hace es que los bautiza y a continuación ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Adicionalmente, encontramos en Hechos 2:41 que 3.000 personas recibieron a Jesús y también lo primero que vemos allí es que fueron bautizados. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la Escritura ordena que todo creyente sea bautizado. Y pudiera añadir algo y es que sería muy importante que fuera lo más cercano a ese tiempo en el cual tú crees en Jesús, obviamente teniendo el entendimiento de qué es lo que estás haciendo. Y el punto número 7, ¿qué sucederá cuando lo haga? A mi hija constantemente yo le digo, debes entender que la obediencia trae bendición. Y ese es el punto fundamental. Aunque no debería ser la motivación esencial de un discípulo, el bautizarse para ser bendecido es indudable que va a suceder. Quiero regresar a uno de los primeros versículos que compartí en este día, que fue el de Mateo 3:16, y decirte que pienso yo que en el instante en el que tú te bautizas, esta va a ser una de las primeras cosas que vas a experimentar. Cuando te bautizas, los cielos se abren sobre tu vida. El Espíritu Santo viene sobre ti para renovarte y confirmarte cuán complacido está el Padre contigo y por ti. Algo adicional que el Espíritu Santo hace, que el Padre hace, que el Hijo hace, es asegurarte precisamente que eres un hijo de Dios, que has sido adoptado por el Padre Celestial, que ya no más eres rechazado o abandonado. ¿Sabe? Cuando realizamos los bautizos en la playa, hay algo muy especial que sucede. Tenemos primero un tiempo de adoración, un tiempo en el que tratamos de levantar el nombre de Jesús, de que cada uno de nosotros tome conciencia de lo que estamos haciendo. Y después de eso, pues individualmente, las personas van entrando allí en el agua y hay un líder de grupo de conexión, alguno de los pastores, en algunas oportunidades he podido estar allí. En algunos casos, los papis o las mamis están allí para bautizar a sus hijos o el esposo, a la esposa. Es una dinámica hermosa y que precisamente es lo que queremos plantear para este fin de semana que viene. Realizamos un par de preguntas. Te vamos a equipar, te vamos a decir cuáles son esas preguntas. Y estas preguntas solo tienen como propósito precisamente esto, que nos aseguremos que las personas están tomando una decisión voluntaria, que la están entendiendo y que están, de alguna manera, voy a utilizar esta palabra, están dimensionando lo que sucederá en el instante en el que tomen esta decisión de bautizarse y también, obviamente, dimensionen lo que significa verdaderamente seguir a Cristo. Al salir del agua, les abrazamos, celebramos. ¿Por qué razón? Porque ahí hay
una manifestación clara de esa novedad de vida, de esa nueva vida, de ese nuevo nacimiento. Es un instante muy especial. Después caminamos a la orilla de la playa y allí adoramos una vez más. Y hay un sello especial que Dios ha puesto en los bautizos de presencia viva ahí. Y es que en ese mismo instante empezamos a orar por ellos, les hablamos del Espíritu Santo y no son pocos, por el contrario, son muchos los que en ese mismo día han recibido el bautismo también con el Espíritu Santo, han recibido esa manifestación del hablar en lenguas. Y esa es mi petición para todos y cada uno de ustedes, que en esta semana, aquellos que posiblemente no han tomado esta decisión, aquellos que tenían dudas, aquellos que no sabían, que no comprendían, le pido al Espíritu Santo que esta enseñanza te haya traído claridad, te haya traído entendimiento y sobre todas las cosas que comprendas que debes obedecer, que no hay impedimentos para hacerlo. Así que, ¿cuál es la idea que tenemos en Presencia Viva? Bueno, pues que podamos ser testigos del sacerdocio de los creyentes. ¿A qué me refiero? Que tú sepas que la Biblia no pone ningún tipo de impedimento o restricción sobre qué persona debe realizar esta ceremonia tan especial. Si tú eres cabeza de familia, estás más que capacitado para hacerlo. Es más, yo diría, es un honor, es un privilegio. Esta enseñanza mi hija la está viendo con mucha atención. ¿Por qué razón? Porque cuando me escuchó que estaba preparando una enseñanza respecto al bautismo en agua, ella me dijo, yo quisiera hacerlo, papi. Pero entonces allí yo le dije, hija, necesito que comprendas primeramente qué significa lo que tú vas a hacer. No quiero tan solo llevarte a la piscina o llevarte a la playa o quizás aquí en la bañera de la casa y que no comprendas qué es lo que está sucediendo. Así que deseamos acompañarte en todo este proceso, empoderarte, capacitarte y que de este acto de obediencia a Jesús podamos sacar una historia muy hermosa, esa historia de familia, esa historia de cómo papi bautizó a sus hijos o mami bautizó a sus hijos, cómo se bautizaron y cómo hicimos una declaración pública de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y como muchos de nosotros. Entonces tomamos una decisión de morir con Cristo para resucitar a una nueva vida en Él. Algunos meses atrás, una de las personas que trabaja conmigo en el equipo me dijo, ¿sabes algo, pastor? He vivido unas cosas tan hermosas en Presencia Viva y siento que mi fe ha sido renovada de una manera tan especial que quiero pedirte un favor en los próximos bautizos. Yo quiero pedirte que me acompañes porque quiero bautizarme nuevamente. Y cuando indagaba en sus motivos, cuando indagaba en la razón por la cual quería hacer, ella me decía, simplemente yo quiero reafirmar, quiero renovar mi fe en Cristo, quiero una vez más, ahora en un país diferente, en un país al que Él me trajo, quiero confesar públicamente que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Y fue un momento hermoso, fue un momento precioso. Yo mismo, en el primer viaje que hice a Israel, quise realizarlo allí en el Jordán. Y de alguna manera, para ponerlo en algún término que podamos entender, casi que era como una renovación de votos, como cuando los pastores, o mejor, las parejas, pasados 10 años o 15 años, quieren una vez más venir, aunque ya están casados, pero quieren una vez más venir a delante de esa persona que aman, a decirle yo aún continúo amándote, aún continúo siéndote fiel, pero quería traer aquí a mis invitados, aquellas personas que nos aman, para públicamente decir, acá estoy, continúo contigo, continúo tan enamorado como el primer día. Así que con esto no estoy simplemente invitando a que todo el mundo se bautice, pero cada persona, el Espíritu Santo le hablará a cada persona respecto a qué debe hacer. El día de hoy, de nuevo, de manera particular, quiero enfocarme en aquellos que nunca lo han hecho. ¿Por qué razón? Porque es un acto, debería ser el primer acto de obediencia a tu Señor y a tu Salvador. Quiero que me acompañes a orar en este día y que el Espíritu Santo traiga la certeza, el peso, el sello sobre esto que hemos compartido en este día. Padre Celestial, yo quiero darte gracias porque el día de hoy nos estás dando el entendimiento, nos estás dando las herramientas para comprender por qué razón debemos realizar este acto de obediencia tan trascendental para todo creyente
como lo es el bautismo. Señor, quiero pedirte que en esta semana tu Espíritu Santo sea moviéndose de una manera especial para que cada uno de nosotros pueda responder a tu palabra, pueda responder a tu invitación. Y sobre todas las cosas, que aquellos que no han tomado una decisión verdadera, una decisión radical por ti, puedan ser motivados a tomarla y que inmediatamente ellos puedan demostrarla por medio de esta ceremonia tan trascendente. Que puedan confesar públicamente que están dispuestos a morir a su vieja vida, a su antigua manera de hacer las cosas, para entonces resucitar a una nueva vida con Cristo. Señor, bendigo este tiempo y pido que seas obrando de una manera especial en medio de todos nosotros. Oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! ¡Qué especial! Ha sido un tiempo muy importante para muchos de nosotros y en este instante quiero hablar por un momento a aquellas personas que posiblemente nos están viendo por primera vez o no sé, es tu segunda, tercera oportunidad. Todo lo que hacemos y el día de hoy es muy claro lo que estuvimos haciendo. Lo hacemos para que las personas puedan establecer una relación personal con Jesús. Y no se trata tan solo de tener a Dios presente en tu vida, de decir Dios te bendiga, si Dios quiere, si Dios lo desea. No se trata de eso, se trata de una relación personal. Verdaderamente todo lo que hacemos, el motivo, el combustible que tenemos para hacer todo lo que hacemos es simplemente decirte, nosotros hemos comprendido la importancia, la trascendencia de tener una relación personal con Dios. Y por eso hablamos de Jesús. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significan esas dos cosas? ¿Qué significa no perderse y qué significa tener vida eterna? Te lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. Número uno, no perderse significa no estar separado de Dios por la eternidad. ¿Y salvarse qué significa? Pues estar con Dios por la eternidad. La Biblia es tajante, es muy clara. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, es decir, a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿De qué se trata toda esta enseñanza, toda esta predicación? De algo muy sencillo. Tú y yo somos pecadores. Y el pecado y Dios no pueden estar juntos. Por esa razón, Dios tuvo que enviar a alguien que nunca pecó para pagar por la deuda de pecado. ¿Cuál deuda? Esa deuda que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por esa razón, alguien tenía que estar dispuesto a dar su vida para entonces ese pecado ser perdonado. No sé si alguna vez has visto una de estas películas en Semana Santa y en algún instante has visto a Jesús o has escuchado esa declaración allí en la cruz cuando Él dijo, la deuda está paga. ¿Qué deuda? La que te estoy hablando, la deuda de pecado. La Biblia dice entonces que si tú tienes el entendimiento, si tú comprendes por qué razón vino Jesús y qué fue lo que hizo, y tú pides perdón por tus pecados, reconoces que eres un pecador y lo aceptas como Señor y como Salvador, entonces tú tienes la certeza de tu destino eterno, la certeza de la salvación, es decir, la certeza de que el día que tú mueras estarás en la eternidad con Dios. Es lo único que dice la Biblia que tienes que hacer. No tienes que añadirle a eso nada más. El día de hoy creo que fui bastante claro en la enseñanza. Por eso, si acaso, en este día, tú has comprendido que necesitas de un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo y quieres realizar esta oración conmigo, yo quiero pedirte que me permitas dirigirte en los siguientes segundos. Así que, por favor, repite después de mí. Padre Celestial, en este día te doy gracias porque me has permitido entender que soy un pecador y necesito de un Salvador. Hoy reconozco mis pecados y reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te pido que vengas a morar en mí y que me des la certeza de la vida eterna. Te doy gracias por tu amor.
Amén. Wow. ¿Sabes algo? La Biblia dice que en un instante como este hay fiesta en los cielos y para nosotros también una alegría muy grande. Esta decisión que acabas de tomar es la decisión más importante que tomarás durante toda tu vida. Y esta pequeña oración es la oración más poderosa que podrás realizar. Definitivamente, literalmente, hay un cambio de destino eterno. Ahora puedes tener la certeza que estarás con Dios por la eternidad. Pero no tan solo eso, sino que a partir de este día podrás contar con la compañía de ese Padre Celestial que es bueno y que tiene cuidado de ti. Si deseas profundizar un poco más sobre esta decisión que acabas de tomar o posiblemente tienes alguna petición de oración, quiero invitarte a que hagas algo muy sencillo. En este mismo instante, allí en YouTube y en Facebook, van a encontrar unos links donde pueden ir a unas salas privadas de Zoom. Queremos orar contigo o queremos orar por ti. De nuevo, si tienes preguntas, estamos dispuestos a contestarlas en un momento como este. Hay alguien que está esperando por ti para compartir un poquitito más y para acompañarte en este nuevo caminar con Dios. Te bendigo y te felicito por esta decisión que acabas de tomar. Y bueno, este es un momento muy especial también para todos los niños. ¿Por qué? Porque este es el instante en el que pueden ir al canal de YouTube de PB Kids y entonces disfrutar del nuevo capítulo que hemos preparado con tanto cariño y con tanto amor para todos ustedes. Estoy seguro que se van a divertir, pero que van a aprender también mucho de Jesús. Les amo, les bendigo y los estamos extrañando muchísimo. Esperamos pronto podernos abrazar nuevamente. Bendiciones.